Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, dijo que en Nicaragua se instalará el comité para evaluar el impacto en la economía causada por el paso de la tormenta Bonnie. Para así tener una evaluación cuantitativa y cualitativa de qué efecto ha tenido sobre temas distintos como la infraestructura social, la infraestructura económica, los daños a sectores privados, en este caso al sector productivo, al sector público, la necesidad de responder con ayuda humanitaria adicional. Por lo tanto, esto requiere el concurso de todas las instituciones públicas diseminadas en el territorio nacional, todas las instituciones, fundamentalmente los municipios, los gobiernos regionales, los sectoriales para ver el tema de producción, los daños ambientales. Así nos permite, con esta información que es valiosa, primero para que cumplir la instrucción bien nos sirve para tener información necesaria para ver qué impacto tuvo en la economía o qué impacto posterior podría tener en la economía. El ministro de Hacienda asegura que servirá como una herramienta para focalizar financiamiento para las reparaciones y pérdidas. Continúa, no solo es los daños de la tormenta, sino los daños en inundación y el efecto en el sistema productivo. Y al mismo tiempo esto nos permite tener una información relevante para compartir con organismos internacionales que le sirve como una herramienta importante para movilizar recursos y para focalizar financiamiento para la recuperación. Esto nos permite además por asegurar temas relevantes como el reinicio del semestre escolar, tener toda la, ya el MINET tiene un preliminar de los daños y poder reaccionar rápidamente junto al SINAPRE, el MINET, el Ministerio de Hacienda para que nuestros niños puedan volver al aula de clases rápidamente y además temas importantes como tener a nuestros centros de salud, hospitales y todo el sistema hospitalario del sector impactado en alta para seguir atendiendo a nuestra población. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.